Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Pregúntele a Central Plus, el espacio que nos reúne cada semana para compartir y resolver las dudas sobre la televisión y otros medios en nuestro país. Sean todos bienvenidos hoy, 20 de mayo del año 2020, a esta transmisión en vivo para todos ustedes, para hablar sobre diferentes temas, ¿no? Quiero resaltar antes, obviamente, que pueden dejar sus preguntas, sus dudas e inquietudes en nuestros comentarios, ¿no? Y más adelante serán resueltos en esta transmisión de Central Plus en confinamiento, ¿sí? Todavía seguimos en confinamiento a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia que nos tiene a todos en jaque. Pero bien, hoy vamos a hablar de 8 temas. Fantástico. 8 temas relacionados sobre todo con el canal que tanto les gusta a ustedes y el que les genera inquietudes. Y es el canal del número. ¿Sí? Porque recuerden que hace algunos 20 días estuve tocando el tema de acá entre nos, ¿sí? Porque recuerden que acá entre nos fue suprimido en esta época, había salido temporalmente por el tema del confinamiento, pero luego los socios mayoritarios del canal del número, que son los gringos de Hemisphere Media Group, decidieron suprimirlo, pues porque el canal no aguanta más, ¿no? Recordemos que el canal del número viene de una crisis, por lo menos desde el año 2017, 2018, tanto las pérdidas como los pasivos han sido de miles, ¿sí? Y los ingresos operacionales son algunos 300 milloncitos de pesos apenas. Entonces, el canal del número necesita traer programas que además de marcar rating, algo de rating, pues sea aceptable económicamente para poder solventar, para poder generar ingresos. Y ahí están las televentas, ¿no? Las televentas que están día a día en el canal. En la mañana, sobre todo en la franja de la mañana. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué el canal del número no quita eso? Bueno, porque es parte de las ganancias que tiene Canal 1, las pocas ganancias que tiene Canal 1, lo que más le genera ingresos de manera estable, son las ganancias del canal del número, las televentas. Y a propósito de eso, y de acá entre nos, hay una noticia de últimos días, y es que al parecer acá entre nos le van a dar una oportunidad, otra oportunidad, para que siga en pie. Claro, pero hay unas ciertas discrepancias, unos ciertos desacuerdos, porque la productora o la que le brinda el apoyo técnico y logístico a Hemisphere Media Group, que es el productor ejecutivo de acá entre nos, NTC sugiere que el programa empiece desde las 8 de la mañana y vaya hasta las 11 a.m. Pero el socio mayoritario de Hemisphere dice, no señor, las televentas tienen que ir en la mañana. Y quieren que el programa pues siga desde las 9 y se extienda hasta las 11:30 de la mañana con el noticiero Noticentro, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hay una cierta discrepancia, están en negociaciones actualmente, pero no se sabe si volverán o no. Porque la otra propuesta que hay sobre la mesa y viene de parte de CMI, por cierto, que es la socia o la productora que mejor se lleva con Hemisphere Media Group. Ellos quieren nuevamente traer Primera Hora, el formato de Primera Hora, pero ahora un poco más relacionado o más vinculado un poco al sofá, que incluya su cocina, invitados y todo el cuento. Y es otra opción, ¿no? Recuerden que ese programa se emitía anteriormente, en los inicios del canal del número, con nueva programación y nuevo operador, o programador, como dice el gurú de la televisión.
y que fue sacado del aire por también por bajas cifras de rating. Entonces, bueno, Primera Hora, o en un formato parecido a Primera Hora, sería la segunda opción para el programa matutino de la mañana del canal del número. Claro, mezclando un poco lo que es noticias, también invitados de sofá, cocina, entretenimiento. Me imagino que la doctora Carmen también la meten ahí dando consejos. Entonces, esa otra opción del canal del número para el matutino de la mañana. Y la tercera opción, que es un poco más ajena a lo que Sina acostumbrado, a lo que es un magazine como tal de entretenimiento en las mañanas, es traer al Valor de la Verdad, que es un programa improvisado que actualmente se emite a las 2 de la tarde, dirigido por la doctora Carmen Larrazábal, o Larriazábal, perdón. Quieren traerlo para la mañana y hacerle unos ajustes para que se parezca un poco más al formato que conduce María Celeste Arrarás en Telemundo, el Al Rojo Vivo. Porque de hecho, ese formato, y acá del Valor de la Verdad, es un poco parecido, fíjense también, al noticiero de Don Noticias Uno Mediodía, ¿sí? Y también tiene algunos tintes, unos toques de Al Rojo Vivo de Telemundo, de Primer Impacto también, de aquel programa que daban antes que se llamaba Ver para Creer. Entonces, ellos también tienen a El Valor de la Verdad como una tercera opción dentro de las barajas o dentro de las propuestas que tienen sobre la mesa para suplir el programa del hueco, que es hueco allí en la mañana, porque Dragon Ball Z, desde luego, en su momento les tocará quitarlo de allí, a pesar de que esté marcando un punto de promedio en el rating de mañana, ¿no? Porque definitivamente ya los perros chicos volverán a clases y bueno, entonces tocará meter algo ahí más. Ya hay nueva teleserie turca, al parecer ya Canal 1 adquirió, se pensaba que este año no iba a adquirir nada, pero al parecer ya adquirieron una nueva teleserie turca que se llama Entre Dos Amores. Sí, señores, Entre Dos Amores, que es una teleserie turca producida en el año 2013, una historia de una chica que queda huérfana y que vive con su padre, con una tía y demás, y que cuando, bueno, ya se convierte en mujer, le tocará elegir entre dos tipos de amores totalmente diferentes. Uno con una vida única y otro con otra vida única. Ambos dos polos opuestos y les tocará elegir entre los dos, estimados amigos. Y estaba hablando de Dragon Ball, ¿sí? Dragon Ball la mañana, porque me cuentan que Canal 1 está en negociaciones con la compañía de Toy Animation para traer a Dragon Ball, ¿sí? Recordemos que anteriormente Central Plus estuvo hablando de esa noticia, de Dragon Ball. Me dio como una primicia que estarían en negociaciones con Dragon Ball, pero bueno, se fueron con Dragon Ball Super. Y luego de las buenas cifras que ha venido teniendo Dragon Ball Super en la mañana de los fines de semana, Canal 1 tiene contemplado pues traer la primera saga de Dragon Ball, que es desde luego Dragon Ball. Goku nace y está chico. Entonces están en negociaciones a ver si la pueden traer, ¿no? En reemplazo de Dragon Ball Super, porque Dragon Ball GT es una historia de menos adeptos, de menos seguidores. Recordemos que esa fue una ¿sí? No fue ni siquiera escrita por su autor original, Akira Toriyama. Y por eso hay un cierta discrepancia en el hilo de la historia, ¿sí? De que venía de Dragon Ball Z. También la calidad del diseño de los animes o de la animación es diferente a como venía trabajando Toei, las sagas de Dragon Ball y las dos de Dragon Ball Z. Entonces, es una noticia también que podría darse en su momento. Claro, no estamos diciendo ahora que el reemplazo de Dragon Ball Super será Dragon Ball, ¿no? Pero es una posibilidad de que Canal 1 pueda transmitir en su momento la primera saga de Dragon Ball. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de, bueno, el tema de Win Sports, ¿no? Me cuenta una fuente de RCN, me dice que
Es cierto, bueno, que el canal, y para nadie es un secreto que el canal de Premium, de WIN, ha venido, pues, no ha tenido el auge que se esperaba, no solamente porque muchas personas no desean pagar los 30 mil pesos del valor de la suscripción de este canal, sino que también vino un enemigo fuerte, que fue el COVID, ¿sí? Y eso produjo que, pues, ni siquiera haya fútbol profesional colombiano para que la gente vea. Imagino que habrá gente que se va a retirar después al no ver fútbol. Pero a pesar de las bajas cifras de ingresos y que no, el canal prácticamente está parado, pues el canal seguirá emitiéndose. ¿Sí? Ellos no van a suprimir el canal sin ni siquiera completar un año de funcionamiento o de operación. Van a seguir, eso que me cuenta la fuente de RCN, van a seguir con el canal y está por lo menos a corto y mediano plazo está lejos que el canal llegue a desaparecer y que los partidos vuelvan nuevamente al canal básico o a la señal abierta. Entonces, eso es un tema muy interesante para hablar en el día de hoy. Otro tema que les vengo a hablar y vengo a tocar es el tema de la señal HD2 de Canal Capital, ¿sí? Recuerden que en la anterior transmisión estuve hablando de que solamente faltaban dos canales regionales por contar con la señal HD2. Y una de esas era Canal Capital. Se había dicho que, bueno, es difícil que Canal Capital tenga señal HD2 porque no es un canal que, bueno, ofrezca tanto contenido, lo mismo que Teleislas. Pero en las últimas horas hicieron una sesión los integrantes del Consejo de Bogotá y su presidenta afirmó que la señal HD2 de Canal Capital ya es un hecho y que se espera que pueda salir el próximo año, ¿sí? Entonces, una señal HD2, ¿sí? El Consejo de Bogotá aprobó eso. Voy a decir bien, ¿qué Canal Capital va a tener señal HD2 y que están trabajando en eso? Esperemos que esta señal HD2, porque las demás señales HD2 han sido un fiasco. Miren ahora Telecaribe, ahora está transmitiendo, enlazando todo el día la señal de Señal Colombia. Y eso es un problema bastante feo, ¿no? Todos los canales regionales ahora enlazados con Señal Colombia, entonces ¿dónde está la producción propia? Supuestamente iban a brindar un servicio o una programación alterna a los canales principales con las señales HD2 y miren que ni siquiera están dando nada. Están repitiendo los mismos programas de Telecaribe, por ejemplo, los mismos programas del canal principal, o en su caso, entonces están en simulcast, y en transmisión simultánea con el canal principal. Entonces, no sé cuál es el objetivo de estas señales. ¿Sí? No ofrecen ninguna programación alterna. Bueno, de pronto algo de repetición de lo otro, pero no hay variedad. Entonces, mejor, si es así, mejor que esas señales se las alquilen un operador privado. ¿Sí? Porque definitivamente estamos exhaustos, ¿sí? Asqueados de tanta programación igual que los otros canales. Esperemos a ver qué noticias hay de Teleislas, a ver si también se lee. Aunque Teleislas es más poco probable por el tema de la. No necesitan tanto, porque igual allá en San Andrés Isla, pues tampoco es que haya mucha población pues para que amerite tener un segundo canal. Y a propósito de RTBC, de Señal Colombia, pues hay información sobre el tema del canal educativo RTBC, que sale como canal de audio. Ellos hablan allí en una transmisión que hicieron, hablan de que va a tener una señal de video streaming, ¿sí? Otros hablan de una señal de audio streaming, ¿sí? Pero viendo las cosas como están, damos cuenta que ese canal, más que un canal de televisión, pues es un canal de audio, es decir, una emisora que actualmente se encuentra en pruebas, ¿sí? Y que sale en TDT en reemplazo de señal digital. Y va a tener contenidos educativos apoyados propiamente por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es el encargado de meter esa programación allí en ese canal educativo RTBC o emisora educativa RTBC. Eso es lo que va a haber allí. Contenidos educativos para toda la población. ¿Sí? Ya pues no nos tocará pues ver solamente señal de televisión educativa,
porque ahí ya está haciendo genial con los menos pinitos. Ahí, por ejemplo, están dando un programa de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Los experimentos que están haciendo ahí, eso sí es televisión educativa, por fin, aplaudo eso. Pero también vamos a tener una emisora educativa para todos los chicos. Entonces, eso es en ese aspecto, estimados amigos. Hablemos de ahora de función estelar, ¿no? Hablemos de función estelar. Porque el tema de función estelar ha venido recuperándose esta semana, ¿no? Nuevamente del 1.5 que tuvieron la semana anterior, ahora recuperan el 1.9 de la penúltima semana. Y con eso, pues, Canal 1 demuestra que la franja de función estelar no es del todo equilibrada, ¿no? Que hay veces tienen sus bajas, a veces tienen sus subidas. Y eso al señor Amat le ha generado bastante molestia, porque es un señor con experiencia, ¿no? Desde luego. Él ya ha tenido que, pues, pasar por cosas similares como la pandemia y la programación. Pero claro, como los gringos dijeron, no hay pandemia, ahora la gente va a estar todos los días en la casa y va a ver películas y todo lo demás, pero las cifras están demostrando cosas totalmente diferentes. Bueno, eso tiene que competir con la que tiene dos producciones nuevas y RCN que está emitiendo también dos de sus mejores producciones a la misma hora. Entonces, es algo que ha tenido molesto a Matt, ¿sí? Parte de los gringos, porque ellos quieren programar películas. Por ejemplo, a Matt se dio media hora, pero ahora se arrepiente porque dice que le está trayendo, pues, mejores cifras, tanto en ingresos como en rating, ¿sí? Y sugiere que nuevamente, pues, Guerrero vuelva a su horario normal, ¿sí? Que la franja de películas la supriman y todo lo demás, pero a nivel general, pues el canal ha tenido mejores cifras, ¿no? Por el tema de función estelar, que es mejor emitir esto en lugar de las series turcas, ¿sí? Recuerden que esas cifras, esas series turcas a las 8 de la noche no marcan ni idea ni al punto, ni siquiera, pero función estelar, a pesar de que ha venido con esas cifras, pues se mantienen por lo menos en superior al 2, 2, 1, 2, 2, en el promedio general, estimados amigos. Entonces, eso es importante, ¿sí? Actualmente, pues no se sabe ni qué va a pasar con la serie de Sin ser un paraíso, porque se estima que la estrenen en agosto, septiembre del año, este año, ¿no? O quizás el próximo año, porque definitivamente en estos tiempos no hay anunciantes, los anunciantes son bajos. No hay interés de parte de los anunciantes y eso es muy importante, estimados amigos. Entonces ya hemos hablado el día de hoy de la propuesta sobre Acá Entre Nos, estuvimos hablando también de Dragon Ball, de la serie turca de Entre dos Amores, ¿sí? De Can Capital, estuvimos hablando de la emisora educativa, ¿sí? De Función Estelar y hay un último tema que quiero tocar con ustedes, ¿sí? Un último tema, estimados amigos, y es el tema de las producciones de RTI, ¿no? Y es que Canal 1, recuerden que ya les había contado que el canal del número tiene varias producciones de RTI en carpeta, muchas de ellas pues ya las emitió City TV, pero solamente para el área local de Bogotá, no para a nivel nacional, ¿sí? Entonces, esto es importante, estimados amigos, porque estas producciones las tiene lista el canal, pero los socios mayoritarios de Canal 1 prefieren mejor seguir emitiendo las turcas. No quieren emitir ninguna otra producción, sino solamente turcas, nada que se haya emitido anteriormente en Colombia la quieren emitir, y ahí está el caso de RTI. Solamente había una producción que no se había visto en Colombia, que era Flor Salvaje, la emitieron, pero les fue pésimo, ¿sí? Y a juzgar, pues, ¿qué esperaban más si apenas esa fue una producción con la que estrenaron el canal? Una producción que no llegaba ni al 0.3 en la tarde, y por eso están un poco ajenos, ¿sí? Un poco esquivos con emitir producciones de RTI, ¿sí? Y no se atreven a emitir producciones de RTI que ya se hayan emitido en Colombia, por otro canal, ¿sí? Porque piensan, pues, si no les fue bien
a Flor Salvaje, que no había visto Colombia, ahora cómo le va a ir a estas producciones que ya la dieron, pues, por lo menos para Bogotá, ¿no? Y hay un tema, porque hay otras dos producciones que nos han estrenado en Colombia, que son El Chivo y la segunda parte de La Viuda Negra. Recuerden que la primera parte de La Viuda Negra la emitió Caracol por allá en el año 2015, 2016, ¿sí? Con unas cifras bastante un poco moderadas, ¿no? ¿Sí? Pero la segunda parte la tiene aún Caracol y no se sabe cuándo la piensa estrenar, ¿no? Ni siquiera en Caracol Play están, ¿sí? Pero me llega información de que la otra producción, que es El Chivo, que es una historia inspirada en un dictador dominicano que se llamó Rafael Trujillo, que fue grabada aquí en Colombia, ¿sí? Una serie, una telenovela de época, que tuvo como protagonista a esta chica, Eli Moreno, la chica que le pegaba al esposo, ¿sí? Ahí también estaba Manuela González y otros actores reconocidos de Colombia, ¿no? Fue grabada en algunas escenas en Santa Marta, otra en Barranquilla. Esta producción, pues, la desechó Caracol, ¿sí? Quien tenía los derechos para Colombia de emitirla, porque es una serie que no ha tenido éxito a nivel internacional, ¿no? Y en Colombia, pues, no hay interés de emitir una serie que tenga que ver con un tipo, ¿sí? Un dictador de un país caribeño. Entonces, por eso Caracol la tiene como desechada, ¿no? Entonces, ahí RT ya aprovechó y la tiene en su poder y lista para emitirla en Canal 1, ¿no? ¿Sí? Hay un tema de derechos con Televisa, que fueron los productores de esto, pero Canal 1 la tiene en carpeta, sobre todo RTI, pues tiene los derechos aquí en Colombia y pues se los puede ceder a Canal 1. Pero faltaría ver, ¿sí? Porque esta producción no es de Telemundo con RTI, no es una producción de Televisa con RTI y Unimás, que es también de Televisa. Y entonces faltaría ver si estos socios gringos estarían dispuestos a emitir una producción que no ha tenido éxito a nivel internacional, ¿no? O la dejarán también como Caracol desechada totalmente en el olvido. Entonces faltaría ver esto, estimados amigos. Espero pues que dejen sus preguntas en estos momentos para resolverlas en este instante. Recuerden que estamos en redes como arroba centralplusco, ¿sí? Y también pueden visitar nuestro blog, que es www.centralpluseo.blogspot.com. Allí pueden encontrar varias noticias pasadas, revistas, ediciones anteriores, podcasts y todo lo demás. Estamos nuevamente retomando las entrevistas, así que próximamente tendremos a invitados. Recuerden también que Central Plus no tiene nada que ver con Rating Colombia, por eso no emitimos constantemente el promedio de rating. Y quiero resaltar que esta transmisión estuvo gracias al apoyo de el señor Elkin Peña, quien nos ha facilitado parte de sus recursos para poder llevar a cabo esta transmisión. Al igual que él, ustedes también pueden aportar para llevar a cabo estos lives en Facebook. Solamente contáctenos vía inbox. Bueno, entonces estamos aquí con la transmisión de Facebook Live de Central Plus. Estamos en vivo ahora para resolver las diferentes dudas e inquietudes sobre nuestra transmisión que ustedes han dejado en esa transmisión que estaba totalmente en diferido y ahora pues estoy en vivo con ustedes para retomar esta emisión y la línea que llevamos en progreso, estimados amigos. Vamos a resolver entonces las dudas que tienen ustedes. Vamos a ver las dudas desde hace 20 minutos, 30 minutos que empezamos. Aquí pregunta el señor Steven Miranda. ¿Qué se sabe del hijo del cacique de Caracol Televisión? Bueno, lo único que sabemos es que esa producción ya está emitiéndose en otros países, ¿sí? Y que desde luego hace acá en Colombia, pues la está dejando de último para estrenar acá. Se espera pues que en los próximos meses, porque actualmente al parecer el reemplazo
de La Venganza de Nadia va a ser La Reina de Indias y El Conquistador, que es una producción que fue grabada en Cartagena y está inspirada en la India Catalina y su relación que tuvo con el conquistador de claro está, que fue el señor Pedro de Heredia. Esa es la próxima producción que estima que va a estrenar Caracol en los próximos meses. Vamos con la pregunta ahora, de verdad, sobre Win Sport. Steven Miranda también preguntó eso, pero bueno, ya desde luego, eso lo resumimos en uno de los apartes de este live. ¿RCN Televisión seguirá con su modelo de repetición de novela? Pues por el momento sí, mientras sigue el confinamiento, no podrán grabar nuevos capítulos de las novelas Pa' Quererte ni Enfermeras. Y esas son las únicas dos producciones que tienen actualmente grabando, ¿no? Porque también esta otra, de donde sale estética Verónica Orozco, que no, actualmente no está en emisión, ni mucho menos la de Lalas Spam. Todavía está en break. Sebastián Calle López pregunta, ¿cuál de los canales en Colombia públicos, estatales, regionales, privados, locales y locales privados espera que dé un salto tecnológico de productos televisivos? Bueno, actualmente no se tiene estimación. Con el tema del confinamiento, muchas de estas producciones están en stand-by. Sí, están en stand-by. No hay iniciativa, por lo menos por ahora, de iniciar tema del confinamiento. Entonces, las cosas están acá. Pero el salto tecnológico de los canales, tanto en cuanto a regionales, pues desde luego lo está teniendo Telecaribe, porque lleva la batuta. Recordemos que Telecaribe fue el primero que inició transmisiones en HD y lanzó su segunda señal en HD2. También, oígase bien, Telecaribe es el primer canal regional y el único en Colombia que ha cedido un subcanal de audio a un de audio del sistema Cardenal, la emisora del sistema Cardenal, que está en funcionamiento desde el año pasado, desde marzo más o menos, que es el canal. Perdón. Y ojo con lo que voy a decir en estos momentos, porque también hay que resaltar desde Telecaribe la primera coproducción internacional que hace con el grupo Alpación. Este es un tema que tocamos en la anterior emisión de el live de Pregunta a Serra Plus, porque, óigase bien, el próximo martes estrenarán la teleserie, o la miniserie, más bien, Breiko. Entonces, ese es el salto. Aparte de que regionales, el salto tecnológico, pues lo va a tener de luego Telecaribe, los canales que lleva la batuta tecnológica en nuestro país. Al igual que también Teleantioquia, ¿no? Que está haciendo ya sus primeros experimentos con la señal HD2, y desde luego Telepacífico, que lleva su señal HD2 Origin Channel ya con un año de funcionamiento. Vamos con la pregunta de Garnel Torregrosa. ¿Por qué mejor no pasará deporte automovilístico Dakar UFS? Bueno, es un tema de decisiones de los socios del canal del número y de igual de los otros canales de televisión, que no ven el deporte del automovilismo como insignia. Recordemos que en la anterior transmisión estuvimos hablando de que las tres deportes insignias, o los cuatro deportes insignias, y que tienen mayores seguidores en fútbol, béisbol, boxeo y ahora el ciclismo. El tema de la lucha libre, por ahora, no es que tengan, porque no es un deporte que tenga acogedores aquí en nuestro país, y mucho menos el automovilismo. Anteriormente, pues se pasaba el automovilismo de la Fórmula 1, porque teníamos a un participante colombiano ahí, que era Juan Pablo Montoya, pero desde ese entonces no ha habido más carrera de Fórmula 1 en Colombia. Ahora bien, el tema de la lucha libre con la WWE tuvo una cifra de 980 mil espectadores o televidentes en Canal 1. Eso más o menos está rodeando el 1 punto para el pasado sábado, que luego se estrenó estas 3 horas de la WrestleMania, ¿sí? En Canal 1. Vamos ahora con una pregunta sobre la llegada de Luis Carlos Vélez a Noticias RCN para el siguiente semestre. Dice,
o pregunta Gilbray Farid Baker. No, señor, no tenemos información sobre esta información. Perdón, voy a la redundancia sobre esta noticia. Usted afirma. Deben volver primera hora como noticioso, dice Sebastián Calle. Bueno, desde luego, esa es una de las propuestas que tiene, que es volver al formato de primera hora producido por CMI, producido técnicamente por CMI, pero hay un tema, y es que este formato lo mezclarían junto con un sofá, ¿sí? Que es algo que ya está, de lo que ya está aburrido la gente en nuestro país, el tema de los magazines de sofá. Entonces hay que mezclar un poco con informativos y sobre todo algo muy importante que son los diferentes consejos de casa, el tema de la cocina también vendría integrado allí. Gilbert Farid Packer, una vergüenza verdadera que Plura esté en su peor momento, pues desde luego no ha, ha mejorado en rating, pero en cifras sigue todavía bajo, ¿sí? Cifras de, en cuanto a los temas de ingresos, del tema de pasivos, ¿sí? De pérdidas, está en miles de millones de pesos y los ingresos operacionales en 2018 fueron de 300 millones de pesos, o sea, una cifra muy baja para un canal que se estima que es un canal a nivel nacional que se viene abierto. Entonces las cosas están un poco difíciles en cuanto a materia. El canal 1 no puede presentar la Santa Misa como hacen Caracol y RCD los domingos en la mañana. Son decisiones del canal, de los socios, de emitir una misa que no va a generar mayores ingresos en lugar, pero prefieren las televentas, como yo les estuve diciendo en la emisión de Central Plus. El canal 1 viene en aprieta desde el año 2010 cuando era público, tiene una imagen ya desgastada ante el público, desde luego, incluso mucho antes del 2010, del año 2007, que cuando hubo la anterior licitación, donde estaba pues Colombia de Televisión, Jorge Barón Televisión, CMI, NTC Sportsat, ¿sí? Entonces, y RTBC también, ¿no? Pero es un canal que viene bastante, tanto en este año venía con cifras de bajas pérdidas y sobre todo de rating muy bajo. Por ejemplo, ya después del número 10, por lo menos ahora es el tercer canal más visto en Colombia, pero anteriormente estaba en el número 13. Pedro Eli Fuentes dice, novedades que no hay y todo lo que dice no se sabe, son puras hipótesis. Bueno, desde luego, Pedro, aceptamos su opinión y si deseas conocer la opinión, dar la página de Graciela Torres, ¿no? Para que te apropies y disfruten de mayores primicias que brinda esta señora. El valor de la verdad de 4.30 a 5.30, por favor. Bueno, habría que ver si le conviene más emitir en la mañana o en la tarde al canal del número, porque como yo les dije anteriormente, este formato lo quieren readaptar, ¿no? Dejarlo un poco improvisado, porque se está volviendo un formato más que todo informativo y no para lo que realmente se creó. Rápidamente vuelve a resolver las dudas e inquietudes de los televidentes sobre temas del momento actual de la pandemia. Gilbert Farid Packer, ¿y traerán los dramas coreanos para Canal 1? Pues por el momento no, por el momento solamente tienen ahí en carpeta el tema de los DRTI, no la quieren emitir por miedo a que se repita el fracaso de Flujo Salvaje, ¿sí? Que la emitieron a inicios de Plural Comunicaciones, ¿sí? Operación de Canal 1, pero mejor prefieren seguir aportando a las turcas y a las películas. Creo que el 1 volverá a ser el famoso canal turco, claro, desde luego, pues se reemplaza una turca con otra turca, en lugar de emitir otro tipo de producciones, una telenovela argentina, una telenovela chilena, ¿sí? Los socios no quieren producciones ni dramatizados mexicanos, ni dramatizados venezolanos, ¿sí? Quieren son producciones turcas, de Europa, ¿por qué no traen de España? ¿Sí? Incluso una asiática, como lo está haciendo Señal Colombia con Princesa Valiente, pero no, no se arriesgan, quieren seguir apostándole mejor a las turcas. Incluso brasileñas, ¿no? Porque actualmente están emitiendo la versión sin censura de Verdades Secretas a las 11. Es una buena apuesta que puede generar bastantes o mejores cifras de rating, incluso superiores a las turcas, como le pasó a esta del Pacto de Sangre, que pasó ya no. Bueno,
Aquí, bueno, hay un pequeño debate aquí. Win Sport debería emitir los partidos de la MLS narrado por Luis Alfredo Hernández desde Estados Unidos. Bueno, eso es un tema de RCN. RCN, como lo dije anteriormente, pues en estos momentos, en anteriores emisiones, estuve diciendo de que RCN solamente quiere apostarle a sus señales actuales, a RCN principal, a Win Sport, a RD24, a su señal internacional, a RCN Novela, y el tema de los pistachos pistacho, pues quedó en stand-by indefinidamente. Así que no esperen que pistacho vuelva nuevamente a la televisión internacional. No, señor. Es un tema casi finalizado ya. Lo que no compartimos es que sigue con esos Pujols en lugar de enlazar con la señal internacional de RCN, por Dios, ya que no pueden emitir la RCN Novelas por tema de exclusividad con Claro, pues por lo menos que emitan la señal internacional allí en el canal. ¿Sí? Y el tema, ojo, que el tema de Royal Films, perdón, del grupo de Royal Media, que dimos la primicia, porque un seguidor o un miembro de Central Plus estuvo en contacto con los account managers de tanto Cinema Plus como de Mi Gente TV, y le han confirmado pues que han estado interesados en negociar, pues por lo menos por medio de contrato directo, ya que no hay licitación, porque no hay más espacio, porque eso es lo que afirma RTBC, que ahí no hay más espacio ni para siquiera para una emisora. Entonces, por lo menos yo al fin estaría interesado en hacer contrato directo con Caracol u RCN para que le cedan un subcanal, pagarlo en arriendo anualmente y emitir un canal allí. ¿Sí? Faltaría ver si ahora RCN le abriría las puertas a este canal, ¿no? Pero lo veo bastante difícil, ¿no? Y sería muy bueno para RCN, en lugar de estar emitiendo los bucles esos de Tacho Pistacho, esos clips repetitivos, más de un año con esos clips ahí, horrible, fatal. ¿Sí? Y así, pues, por lo menos obtener ingresos extras, ¿no? Y aparte de la telenovela, de rating, de las producciones internacionales que se venden, porque ni siquiera tienen plataforma de video on demand para generar más ingresos. Pero por lo menos ahí está la propuesta sobre la mesa. Seguimos con más aquí, preguntas, podemos entrar Blue, numeral. Pero ¿qué contenido se espera que va a dar Canal Capital? Bueno, lo mismo que hacen los otros canales, señal H2, que son emitir las programaciones antiguas, ¿sí? Emitirlas nuevamente de manera alterna por la señal H2, porque definitivamente eso es lo que hacen los canales ahora, ¿no? Emitir las repeticiones. Por lo menos, bueno, Telecaribe emite archivos de Chéverísimo, del Carnaval, de la Festival de Leyenda Vallenata, de programas que hacían anteriormente. Pero los otros seguirán con igual. Ahí que menos arriesga más es Origen Channel, que muestra una programación alterna a su señal principal, que es con contenidos netamente étnicos del Valle del Cauca. Sí. Ahora, faltaría ver que en ese H2 de Canal Capital pues puedan emitir una apuesta o un enfoque que siempre ha tenido Canal Capital, que es la apuesta de los informativos. ¿Sí? Arriba Bogotá. Ah, no, Arriba Bogotá es de CTV, perdón. Pero otro tipo de informativos y de programas que hacen allí podrían ir en ese H2 de manera exclusiva. Faltaría ver para el próximo año si ese canal entraría. ¿Qué contenido veremos en Canal Capital? Bueno, lo que estábamos hablando. Bueno, sí. Seguimos. Todos somos Central Plus. Numeral en casa con Central Plus. Chip pregunta: ¿a qué hay que colonizar el canal del número arábigo? Bueno, eso es decisiones del socio mayoritario, que dudo mucho que lo vaya a hacer. Veremos, pero luego Turcas, que son series económicas. Sebastián Vega fue el protagonista del archivo, bueno, ¿sí? Una producción que se hizo en Colombia y pasó sin pena ni glorias en los demás países latinoamericanos, ¿no? Creo que solamente en Venezuela y en República Dominicana ningún otro canal ha querido adquirirlo. Por eso, menos el canal del número va a emitirlo para la Colombia, porque considera que es una telenovela ajena a nuestra idiosincrasia. Y mejor, es más, preferiría mejor emitir una narconovela como Operación Pacífico o la de
esta producción que hicieron, que pasó sin pena ni gloria en el mundo, que se llamó El Barón. ¿Sí? Entonces, eso es un tema bastante importante a resaltar. En ese caso, ¿verdad? Que los socios mayoritarios del canal del número arábigo solo piensan emitir tres series turcas y no producciones de RTI y de Disney. Cabe recordar que Disney tiene convenio solo para películas y no telenovelas. Bueno, es que Disney no tiene telenovelas. Disney tiene, son series. Estimado Juan Gabriel Rincón. Entonces, producciones de RTI, como ya lo dije, no quiere emitir producciones que ya se hayan dado aquí en Colombia. Y todas las de RTI, como La Traición, Sinvergüenza, Ojo por Ojo, Niños Ricos, Pobres Padres, ¿cuál otra es la que está pidiendo? Los Victorinos, ¿sí? La Mujer en el Espejo tampoco la pueden emitir, porque no la quieren emitir por el tema de que ya se han visto en Colombia. ¿Sí? Y como ya emitieron Flor Salvaje, que era uno que no se viste en Colombia y fue pésimo, entonces tampoco quieren emitir las otras. Pero se les olvida que Flor Salvaje la emitieron cuando el canal apenas estaba empezando, con la nueva programación de Plura. Pero nosotros no emitieron nada. No emitió nada ni piensa emitirla, a ver cómo le va. ¿Sí? Porque eso está más perdido que el hijo de la Llorona. Sí, señores. Así como lo oye. Hay niños que piden Fox. Programación de Fox, como los Simpsons, claro, podrían aprovechar ahora que tienen el acuerdo con Disney, porque toda la programación, creo que las producciones de Fox, pues pasaron a Disney, desde luego. Seguimos aquí con Steve Miranda. ¿Qué posibilidad hay de que Caracol Televisión y RCN Televisión? ¿Qué? Los finales no sean los viernes, sino los domingos, las series, novelas, realities. No entiendo aquí esta pregunta. Sebastián Calle. Dios bendiga a Canadá por pasar a Autolínea. Ya casi va a competir el hijo de Juan Pablo Montoya. Es posible que entre nuevamente un canal colombiano en Autolínea. Bueno, desde luego, ojalá sea el uno. ¿Sí? Ojalá sea el uno el que transmite la Autolínea en peleas de lucha libre. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta de Noticias 1 de NTC. ¿Hay probabilidad de que vuelva a Canal 1 Andrés Mejía Restrepo? Pregunta. Bueno, desde luego. Andrés, es una pregunta bastante ajena, porque como vemos, Canal 1 sacó, o el socio mayoritario que sacó a Noticias 1, por temas de bajos ingresos, de rating, una emisión de un programa de Noticias 1 está costando 70 millones de pesos cada emisión, y eso es una cifra bastante dura, y sobre todo que va para pérdidas en Canal 1, y ahora que están en razonamiento o en austeridad, ¿sí? Es imposible en estos momentos que vuelva Noticias 1 al canal del número. Al contrario, pues seguirán apostando a temáticos como El Valor de la Verdad, que creo que les va mejor en cuanto a economía, ¿sí? Porque son improvisados y toman productos o informes de las emisiones de CMI. Jit Bray nuevamente pregunta, ¿es mejor traer las series animadas japonesas de anime Slapdown o animes del 1 o están arrestados? Bueno, la afirmación que hacen aquí. Y todavía no hay, no hay probabilidad de que RCN HD2 o Tacho Pistacho sea reemplazado por Winners por la TDT. Pregunta Juan Gabriel. Pues imposible, porque netamente esos canales tienen como socio mayoritario AD. Como es un socio extranjero, pues no puede estar en TDT, ¿sí? Por lo menos tendría que tener mínimo el 40% o máximo el 40% de acciones DirecTV por ser un operador extranjero. No puede estar en abierta. Bueno, creo que esa es la última pregunta que han hecho. Sí, no creo que hay más. Hay más preguntas aquí. Pregunta la Central Plus. Sí, creo que fue la última pregunta. No hay más hasta el momento. Entonces vamos a esperar unos cuantos minutos para dar por finalizada la transmisión en el día de hoy de Central Plus. Agradezco a todas las personas que estuvieron en vivo con todos nosotros aquí a través de los likes de Central Plus, y agradecerlo, ¿no? Para todos ellos que estuvieron pendientes de la transmisión. Recuerden que estamos en redes sociales, ¿sí? Aquí están redes sociales que estoy aquí compartiendo, ¿sí? Compartiéndolas para que las visiten e interactúen con los contenidos que están en las redes, como en la página web, estimados amigos, ¿sí? Se puede encontrar en todos lados como @centralplusco. Sí, señores.
esperar un minuto. Creo que no hay más preguntas. Bueno, aquí una pregunta del señor Néstor Méndez. Falta meter la emisora, la Mega RCN Radio, la TF, dentro del multiplex de RCN Televisión, lo que le hace falta a la música urbana. Claro, desde luego, estimado Néstor. Pero hay que recordar, si tú hiciste las transmisiones o las grabaciones de las emisiones anteriores de Pregúntale a Central Plus, ¿sí? Te vas a dar cuenta que nosotros propusimos que el canal o la emisora Mega estuviera como canal de video, ¿sí? Con la emisión de la cámara web que hay en la cabina de esta emisora y enlazarlas junto con el audio para por lo menos tener una apuesta diferente a la calle o un enfrentamiento con la calle, ¿sí? En vez de solamente escuchar audio, deberían pues enlazar esta Mega como un canal de video y que saliera en reemplazo de ese HD2 fatídico, fatal, que actualmente emite. Entonces, es una propuesta. Pero RCN tampoco quiere ahora ni siquiera meter emisoras, más emisoras, o no sé si es que no tiene espacio, pues debería tener espacio porque hay RCN HD1, RCN HD2, tenían Atacho Pistacho, ANTV24, la emisora La Mega y las otras tres emisoras como son la RCN Radio, la básica, la FM y Radio 1, pero no siquiera quieren apostarle a eso, no quieren meter más billete ahí. Y sobre el regreso de Duro contra el Muro, pero a Caracol, bueno, no tenemos información respecto a eso, estimado Gilbrey Farid. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas para finalizar la transmisión. ¿Sí? Recuerden que la transmisión la van a encontrar ustedes luego aquí para que la puedan volver a ver y salir de sus diferentes dudas. 14 personas activas en total, dice Jesús Eduardo Rúa. Bueno, hay que ver cuántas reproducciones tiene el video. Creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas para entonces finalizar la transmisión. Esperar aquí. Bueno, entonces no siendo más, me despido por el día de hoy y hasta entonces.